Hola a todos. Ya está todo listo para enfrentarnos a la bestia divina. Preparativos completados. Entrenamiento completado. Y ahora vamos a volar muy alto. Y no sabéis las ganas que tenía de soltarlo. Bueno, vamos allá. La tercera bestia divina nos espera. Y además, hay que liberar el espíritu de Revali. Las ganas que tengo de ver la cara que pone cuando se encuentre con Link. Aunque claro, para eso primero... Bueno, todavía nos queda bastante. Teba, cuando quieras. ¿A que nos vas a dar algunas? Venga, Teba, di que sí. Teba, me gusta tu estilo. Bueno. Yo diría que sí, estamos preparados para resistir el frío que haga allá arriba. Y sí, la verdad es que hará un frío de tres pares de picos, ¿por qué no decirlo? Pero estamos preparados. Tenemos el atuendo completo de los Orni. Así que, sin problemas. Oh, vaya. Qué pregunta tan... Vale, qué pregunta tan comprometida. A ver, para salvar a los Orni, sin duda. Para ayudar a Zelda, también sin duda. Porque sí... A ver, no se puede responder a una pregunta tan importante con un porque sí. No se puede. Es de... vamos, de principios. Y lo de que es tu deber, pues... Pues también, pero... A ver, vaya, a ver... Creo que cualquiera de las cuatro opciones, incluso el porque sí, sería una respuesta... No, la del porque sí ni de broma. Vale, una de estas tres. Porque es tu deber. No, para ayudar a Zelda, sí. No. ¡Ah, qué difícil! Vaya, pues estamos apañados. Es tu deber. ¿Ah, sí? ¿Tiene sentido? Espera, ¿ya está? ¿Eso es todo? Bueno, venga, a volar alto, se ha dicho. No sé, me esperaba... No sé, otra reacción. O no sé, me esperaba un mínimo de reacción, porque, o sea, lo de Teba ha sido... Ah, vale, qué bien. Aunque las cosas como son, estas vistas no tienen precio. Qué pasada. Okidoki recibido. Vaya, y yo que pensaba que esto era de sentido común, pero sí, obviamente vamos a intentar no tocar la barrera. No queremos acabar mal. Ah.
Cuando quieras. Que empiece el espectáculo. ¡Vamos allá! ¿No se están apuntando? Ah, no, no, están apuntando a Teba. ¡Ánimo, Teba! Creo que le han impactado. Bueno, a ver. Vamos allá. El primero ya está. Buen trabajo, Link. Y... ¡oh! ¡Ahora nos apuntan a nosotros! Otro menos. Este es el último. Y ahora, a por el último. ¡Se acabó! Adiós a la armadura. Digo, a la barrera. ¡Bien hecho! Ya no hay barrera. ¿Te va? ¿Qué pasa? Maldición. Uno de los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. No te preocupes por mí ahora. Ve a por Medo cuanto antes. Link. Cuento contigo. Me gusta su estilo. Las cosas como son. Teba tiene estilo. No tanto como Revali, pero... ambos tienen mucho estilo. A ver, tengo que reconocerlo. Me encanta ese toque teatrero que tiene Revali. ¡Oh! ¡Qué fantasma que está hecho! Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte. Vaya, mira quién ha llegado al fin. Sabía con total seguridad que vendrías, pero no pensaba que me harías esperar durante 100 años. Oh, pero qué majo que eres. Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Si consigues llegar hasta ella. Vaya. Oh, no se le nota ni nada. Link... toca demostrárselo.
No me lo puedo creer. Un fantasma con ganas de vacilar. Vaya, ya puedo decir que lo he visto todo. Y tanto, qué fantasma. A ver. Aunque ahora que lo pienso... cofrecito que veo a la vista. Sí, la verdad es que esta bestia divina no es tan grande como las otras dos que hemos visitado. Y sinceramente no creo que su interior sea muy difícil. Aunque claro, habrá que investigar un poco todos los extremos. Las dos alas, la cola y la cabeza. Pero por lo demás no creo que sea... bueno, para tanto. Y además, ahí tenemos otro cofre. Una corriente de aire. Y un ojito saltón que muerde el polvo. A ver, me pregunto cómo podremos mover esto... un poco de imán, tal vez. No, esto no es lo que... anda, y que también hay un cofre. Vamos a por él. Dicho eso, me junge. Pues nada, saltito y listo. Y más flechas bomba. Claro que sí. Nunca hay suficientes. Eso sí que ha sido un mal disparo. A ver. Un poco más arriba, tal vez. Vale. Espera, creo que podríamos cambiar de arco y usar el arco de halcón. A ver qué tal. Bien. Eso ya es otra cosa. Muy bien, pues... ¿cómo bajamos ahora? Esa es una buena pregunta. Y tanto que sí. Vale. A ver, lo primero es llegar al terminal. Podría... ah, ya está. Vale, ahí está. Muy bien, a ver, ahora... un poco de imán por acá. He dicho un poco de imán por acá. Ah, claro, es que no podemos. Bueno, pues en ese caso ni fu ni fa. Vamos a hacer esto tal cual y... ¡buf! Sin fardar ni nada.
Piedra Seika verificada. Se va a añadir el mapa. Se han activado los controles de la bestia divina. Bueno, Revali, ¿qué dices? Estudia bien el mapa de la bestia divina. ¿Eso es todo? ¿Ningún comentario ingenioso ni nada? Cada punto que brilla es un terminal que controla a Medo. Debes activarlos todos para recuperar a la bestia divina. A ver si eres capaz. Oh, ya estabas tardando. Pues espera y verás. A ver si eres capaz. Venga, ya. No se lo tiene creído ni nada. Vale. No, esto no así, no. No, 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 no. ¡Qué mala! ¡Ah! Solo tendría que haber visto venir. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, los terminales están en las alas. ¡Ah, qué fastidio! ¡Ah, qué mal! En serio, qué mal, qué caída tan tonta. A ver. Vamos a hacer esto, ¿no? ¡Yupi! ¡Jo! Esto... ha molado. El primero ya está. Piedra Seika verificada. Todavía quedan 4 terminales. La cosa no pinta mal. Qué raro, había escuchado... ¡Ah, vale, ya sabía yo! A ver, ¿y esta cabecita de dónde ha salido? ¡No me fastidies! A ver... ¿Cómo? A ver, ¿que la espada se va a romper? ¡No! ¡Me encanta esta espada! ¡Ah, qué fastidio cuando se rompan las... espada! ¡No, que no se rompa la espada! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que romper la espada? Eso es muy triste. Es una tragedia. Y las espadas duran muy poco. Qué injusto. ¿Dónde estamos? Ah, vale, que ya estamos en la mitad, vale. A ver, un pequeño movimiento. A ver, a ver, a ver. A ver, esto si se mueve para allá. Vete tú a saber qué es lo que hará. Ni idea. No tengo ni idea. Vale, pues en ese caso... a ver. Esto no se puede mover. Pero si... le damos un toquecito para allá. Entonces... espera, por ahí no habrá un pedrusco, ¿no? No, vale, no hay ningún pedrusco. ¡Anda! Qué interesante. Vamos a ver si esto funciona. Pues mira tú que ha sido fácil.
aunque no... ¿No se supone que se tendría que haber activado esto? No sé. ¡Qué raro! A ver... Pues no, no se ha abierto la reja. Cosa tan rara. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver... Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no? Si hacerlo así es más rápido y todo. ¿Por qué? Ah, con lo bien que íbamos. Qué forma de estropearlo, Link. Qué forma de estropearlo. Se podría... A ver qué tal desde aquí. Buena, muy buena. Perfecto, sí señor. No está mal. ¡Qué sensación tan rara! En serio, uf, es una sensación realmente rara. Y eso es muy triste. Vale, eso sí que ha sido triste. Perfecto. Piedra Saika verificada. Todavía quedan tres terminales. Ya casi está. Pero qué positivo que veo a Revali. Así da gusto.
Mandoble de caballero. Bonita espada. Tal vez una bomba. Mola. ¿Eso es todo? Pues qué chasco, pensaba que sucedería algo más interesante. Vale. A ver cómo hacemos esto ahora. Anda, ¿y este cofre? Bueno, nos lo llevamos. Pero a saber de dónde ha salido. A ver, este ya lo hemos activado. Por aquí nada de nada. Y otro cofrecito que nos llevamos. Pero todavía nos queda dar con los tres terminales que faltan. Vale, vamos a ir a por ese, a ver qué tal. A ver, un momento. Para arriba, Link. Vale, esto ya está. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues no tengo ni idea. Vamos bien. Bueno, esto no era lo que tenía planeado. No, esto no era lo que tenía planeado, ni de lejos. Cosas que pasan. Vale, con ese no hemos llegado. A ver. A ver qué podríamos hacer. No tengo ni idea. Vale, veamos. Podríamos repetir la estrategia y... No sé yo, no tengo ni idea. No es posible hacer eso. ¿O puede que sí? Retiro lo dicho, sí que es posible. Piedra Seika verificada. Todavía faltan dos terminales. No te queda nada. Nos la vamos a pegar a base de bien. Por segunda vez, además. Bueno, sin más, cosas que ocurren. Y ahora centrémonos. A ver, estando aquí, ya hemos hecho casi todo. No, me fastidies. Qué fastidio. Vale, a ver. Sí, nos quedan justo uno en cada ala.
Vale, esto no es lo que yo tenía en mente ni de lejos. Ah, vale. Pero, Link, no me fastidies, compañero. Ay. Vale, venga, rapidito. Aunque sigue molando hacer esto. Y tanto que mola. A ver... No lo entiendo. ¿No se supone que eso debería bastar para activarlo o yo qué sé? Ni idea. ¡Anda! Vale, eso ya es otra cosa. ¿A dónde ha ido la piedra? Ah, vale, ahí está. Pues, un momento, esto será una piedra metálica, ¿no? Oh, bien, 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 bien. Vale, muy bien, la dejamos a... A ver... Ahí, perfecto. Eso no es lo que yo quería, pero bueno, no pasa nada, esto ya está hecho. Se coloca la piedra en su sitio, el otro chisme en su sitio también. Y ahora, a ver... Muy bien, esto ya está. Piedra Seika verificada. Solo queda un terminal de control. Puedo oler la victoria. Ah, que lo adivino. Si movemos el pedrusco... Esto se chafa, ¿no? Anda, pues no. ¡Qué bien! Vale, habrá que llevar el pedrusco al otro extremo. ¡Wow! Vale, eso ha sido un poco bestia. Aunque ahora que lo pienso, ¿no podemos hacer simplemente esto así? Pero...
Vaya, lo de la piedra ha sido realmente bestia. A ver, ¿y nuestra piedra? ¿Dónde se ha quedado nuestra piedra? ¿Dónde está nuestra piedra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vale, creo que acabo de darme cuenta de qué es lo que hay que hacer. Hace falta un poquitín de velocidad. Únicamente eso, velocidad. Qué fallo tan tonto. Muy bien, pues ahora, si todo sale bien, creo que ya tengo la respuesta correcta. ¡Boom! ¡Toma ya! Y de regalo, la piedra. Vale. Sí, lo de la piedra ha sido una ocurrencia un tanto rara, pero ha salido bien. Piedra Seika verificada. Has activado todos los terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Ya. Venga, no te duermas en los laureles. Ya. Ajá. Ni que vaya a ser tan fácil, pero bueno. No, la verdad es que de fácil no tiene nada. Bueno. Ni que fuese la primera vez que tenemos que hacer algo de esto. Para arriba. Adiós al suministro de setas. Ya estamos otra vez. Ira del viento de Gano.
Ten mucho cuidado con ese impresentable. Es una creación de Gano. Fue el causante de mi derrota hace 100 años. No me resulta fácil pedirte esto. Pero... ¡Véngame, Link! Con mucho gusto. Tiene mucha puntería. ¡A por él! Ve con cuidado. Todo el ojete. ¡Uf! No, no. ¡Ay, qué puñetero! Desde aquí vamos a reconocer que no. Link, escóndete. ¿Dónde está? Oh, vaya, ese tornado. Uy. Ánimo, Link, tú dale. Oh, y ahora que lo pienso, ¿por qué no utilizar esto? Cuando se materialice, claro. Como ahora. ¡Qué mala puntería tiene el condenado! ¡Qué mala puntería! Vale. Ah. A ver, ¿y ahora dónde vas? Eso ha sido aterrador. Y ahora un poquitín de esto, otro. Muy bien. No me puedo creer que lo haya hecho. Pero lo ha hecho. ¡Ay, qué mal rollo! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡No, no, no! ¿Pero a dónde vas? Oye. Ay. No me lo puedo creer.
detrás de las columnas para evitar los ataques que no puedas esquivar. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Y hasta nunca. A tomar viento. Y nunca mejor dicho. Una vez encendida la unidad central, no se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina. Sí, ya hemos terminado. Vaya, vaya, no me digas que has acabado con él. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Revali! Supongo que gracias a ti mi espíritu vuelve a ser libre y Medo ha regresado a la normalidad. ¿Supones? ¿En serio? Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Como recompensa te concederé mi poder. La habilidad de crear corrientes de aire ascendentes. ¡La furia de Revali! Teatrero. Ahora moveré a Medo y lo dispondré todo para que pueda apuntar a Ganon. De ese modo, podrá ayudarte cuando le plantes cara en el castillo de Hyrule. De nada, ¿eh? Pero qué majo que es. Será mejor que te vayas. ¿No te quedan cosas por hacer todavía? En el fondo es tremendamente majo. Lleva una eternidad esperando. Aunque es súper orgulloso. ¡Oh! Y lo de teatrero va en serio. Pero es alguien realmente único. Y tanto que sí.
Muy bien, Medo. Lo tienes en el punto de mira. Debes seguir apuntando a Ganon. Cuando llegue el momento del combate, dispárale con toda tu furia. Sé paciente, compañera. Al fin y al cabo, hemos estado esperando durante 100 años. Solo tenemos que resistir un poco más. Supongo que va siendo hora de que lo reconozca. A pesar de no poder volar, el chaval ha conseguido llegar hasta aquí. Y ha salido victorioso donde yo fracasé. Es evidente que me ha superado con creces. Link, eres el héroe que nos salvará. Pero por la diosa, ¡qué grande que es este pájaro! Me encanta Revali. Menudo estilo que tiene. La furia de Revali. Alberga la furia de Revali, el elegido... Ah, de Revali el elegido. Vale, o sea, esta vez no decimos elegido Orni, ¿no? ¿En serio? Vale, no pasa nada. Crea una corriente ascendente de aire que se puede usar para volar. Para activarla, mantén pulsado X y suéltalo. Ah. Ah. Bueno, a ver, esto es complicado. Es que, a ver, descendiente, como que no del todo. Solo que unos 100 años después. ¡Ah, venga ya! Tampoco es tan difícil de creer. Una siesta de 100 años es... Bueno, es difícil de creer. ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Buenos días! ¿Eh? Ah, vale, vale, eso. Sí, un accidente laboral. Más bien le han disparado. Menudo accidente. Y dale con lo de descendiente. Mmm.
Si es el vivo retrato es por algo y no porque sea el descendiente, pero en fin, hay cosas que es mejor no explicar. No, y dale con lo de la espada. Pero sí, la verdad es que dentro de poco tendremos que ir a por ella. El arco del águila. Arco único que utilizaba Revali, el elegido Orni. Se dice que disparaba a velocidad de vértigo y que no tenía rival en combates aéreos. ¿Que no tenemos espacio? Venga, eso lo arreglo yo en un pispás. A ver, podríamos deshacernos de... el arco Gerudo, sí. Pero este arco se viene con nosotros. Bueno, ya solo queda una última bestia. Habrá que ir a por ella, pero de momento creo que aquí hemos terminado. Así que, hasta la próxima. Nos vemos.